Pachamama, apukuna, kananguna, kelapan, wawekikuna, surikikuna, quecho, quecaen, que templo sagrado, chavín de wantar, mishpan, ayu, kamakocho. La zona de Conchucos, ubicada al este de la Cordillera Blanca, en Ancash, ofrece escenarios de gran belleza paisajista que parecen arrancados del más hermoso de los sueños. En este paraíso se encuentra Huari, una de las provincias más importantes de la región Ancash. Tierra milenaria convertida hoy en día en el centro de concentración turística. Llegar a Huari, primero hay que arribar a Huaraz en un viaje de 7 horas en bus o 45 minutos vía aérea desde Lima, capital de Perú. Después de una breve aclimatación, se emprende el recorrido pasando por la provincia de Recuay, Catac. Luego nos encontramos con la majestuosa laguna de Querococha, en la que se observa una falla geológica que inmortaliza el mapa de Perú. Llegando a los 4.500 metros, se atraviesa el túnel de Cawish, puerta de entrada a la zona de Conchucos, llamada así por la costumbre de su gente de usar sombreros de manera particular. Luego de atravesar estos bellos e incomparables paisajes, arribamos a Chavín, punto de partida para las grandes emociones, cargadas de harta adrenalina, misticismo, cultura y naturaleza. En el distrito de Chavín de Huántar, uno aprecia bellas casonas antiguas y su plaza con alegoría mística. A escasos metros, encontramos dos imponentes atractivos, el Monumento Arqueológico y el Museo Nacional Chavín. Cada historia y cada vestigio de la época harán que se sienta orgulloso de nuestro pasado. Arqueológico Chavín floreció entre los 1200 a 200 antes de Cristo. Es considerado como el principal patrimonio arqueológico de la región. Ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1985, con lo cual se ha reconocido su alto valor histórico mundial y aportes a la humanidad.
constituye el principal centro ceremonial de su época, a donde acudían miles de personas en peregrinaje, provenientes de diferentes regiones del área andina, llevando consigo múltiples ofrendas. El Templo Viejo tiene una serie de galerías subterráneas que permiten llegar hasta la Sala del Lanzón, una impresionante escultura en piedra con forma de cuchillo. Esta escultura, cuyo tamaño alcanza los 4 metros con 53 centímetros de alto, ha sido tallada cuidadosamente con motivos de felino, ave y serpiente. La cabeza clava, la estela Raimondi y otros monolitos muestran una depurada técnica constructiva llenas de religiosidad y espiritualidad andina. La iluminación permite hacer un tour nocturno al mágico complejo arqueológico. Estar en Chavín de noche nos hace vivir experiencias conmovedoras, altamente sensitivas, por demás misteriosa y hasta mágica. Los pututos, los danzantes y la música ancestral animan la celebración. Chavín es más que un sitio arqueológico, es todo un estilo artístico. Es historia, es leyenda. El Museo Nacional de Chavín es otro lugar que guarda la reliquia ancestral de los antiguos chavinos. Se ubica a 1.5 kilómetros del monumento arqueológico. Es una exposición de importantes piezas arqueológicas, tales como piezas de cerámica, de piedra y huesos pertenecientes a la cultura chavín y otras áreas de influencia de esta civilización. Los murales informativos y fotografías resultan bastante didácticos para los visitantes. San Marcos, considerado como el paraíso de las magnolias, es un lugar apacible, famoso por sus fiestas patronales, resaltando el mozo danza y el huanca danza en la fiesta del Corpus Christi. Las espectaculares formaciones rocosas que emergen a lo largo de los flancos del Callejón de Conchucos se presentan con una singular morfología en el caserío de Huayanca, a 5 minutos de la ciudad de San Marcos. En este lugar, la Municipalidad Distrital de San Marcos ha acondicionado 20 rutas deportivas de diversas dificultades.
Para los deportistas extremos hay rutas hasta 6C+. Para los audaces, estas rocas de granito son escenarios perfectos para descender varios metros haciendo rapel. A 5 kilómetros de San Marcos, adentrándonos por la quebrada Carash, visitamos los centros poblados de Carash y Carhuayoc. Famosos por su actividad artesanal de textilería y el gran dominio de los telares ancestrales, así como el uso actual de tintes naturales para el teñido de la lana con las que confeccionan los bolsos, alfombras, frazadas y tapices decorativos. La señora Anatolia es una tejedora de 50 años que trabaja en esto durante toda su vida. Hacia el oeste, en la ruta a la mina Antamina, se pasa por el mirador natural de Callaspampa. Desde este lugar se aprecia la espectacular Cordillera Blanca, las quebradas del Parque Nacional Huascarán, los valles Carash y Mosna y buena parte del Callejón de Conchucos. Es un buen lugar para el camping y la práctica de ciclismo de montaña. Seguimos la ruta y pasamos por esta laguna en la que habitan diversidad de aves. Pasando el campamento minero de Antamina, nos encontramos con esta geografía en la que pastan ovinos y alpacas. Caminamos un poco y ante nuestros ojos aparece esta belleza. Es la Laguna Canrash. Avanzamos y en el kilómetro 77 al 80, desde Conococha a Antamina, estas huellas nos detienen. Hace miles de años, una manada de dinosaurios dejaron más de 100 huellas, los cuales fueron endurecidos por el paso del tiempo y aún se preservan a través del despiadado tiempo geológico. Según reportes de la paleontología, las huellas fosilizadas pertenecen al periodo Cretácico, con una antigüedad de 120 millones de años y serían las huellas de dinosaurios más altas del planeta. Esta pisada mide 94 centímetros y supera en 4 centímetros a la de un tiranosaurio rex hallada en Norteamérica. Destino para los amantes del trekking y la arqueología es adentrarse por el camino Inca, desde Pomachaca hacia Huanucopampa, siguiendo senderos de piedra muy bien conservados. El recorrido dura de 5 a 6 días. En la ruta se visita el Ushno y los tambos construidos al costado del camino, en cuyos recintos descansaban los chasquis al unir los territorios del Incanato.
El camino pasa por numerosas comunidades que han vivido y han utilizado esta ruta desde tiempos ancestrales. Se trata de 140 kilómetros de largo y enlaza los departamentos de Ancash y Huánuco. De trekking más hermoso de la Cordillera Blanca. En el trayecto se aprecian diversidad de especies de flora y fauna, resaltando los bosques de quenuales. Sus lagunas encantadoras, como Jatún Potrero, Yanganuco, entre otros, la convierten en quebradas de ensueño, en la que además se respira aire puro y perfumado. Son lugares perfectos para retirarse en busca de paz y tranquilidad. Los imponentes nevados Huanzán y Maparraju resaltan la belleza de la quebrada Carhuascancha. Desde San Marcos, continuamos por la carretera asfaltada y en 50 minutos ya estamos en Huari, famoso por su gastronomía culinaria a base de gato, conocido como el Michicanca. Huari ofrece escenarios paradisíacos para los viajeros más exigentes que buscan buen clima, bienestar, adrenalina y naturaleza. Desde la comunidad de Acopalca, nos adentramos por la quebrada Xaxal. Ascendemos a través del bosque habitado por una variedad de especies de fauna y flora silvestre y nos encontramos con la seductora catarata María Giray, velo de agua cristalina de unos 300 metros de altura. Llénese de valor y sienta la adrenalina deslizándose por los aires, haciendo tirolesa y sintiendo la suave brisa al volar por debajo de esta impresionante caída de agua. Es una excelente opción para los más intrépidos. Retornamos de María Giray e ingresamos al Parque Nacional Huascarán para visitar la paradisíaca Laguna de Puruay, a escasos 2 kilómetros de Acopalca. Aquí es imperdonable no pasearse en botes o en kayaks y sentir el suave remanso y la brisa andina. Es indescriptible. En temporadas altas de turismo, se desarrollan competencias de kayak.
La Laguna de Puruay es un área tan encantadora que tiene todas las comodidades de un centro recreacional. Estacionamiento vehicular, señalización, mirador y muelles para los servicios de paseo en bote o kayak. Disfrutar de comida típica al aire libre y caminar por los alrededores es más que sensacional. Antes de retornar a Huari, se hace un alto en la comunidad de Acopalca para acomodarse en los restaurantes y disfrutar de una trucha ahumada o a la parrilla o tal vez un delicioso ceviche. Asimismo, el visitante tendrá la oportunidad de interactuar en las actividades cotidianas de sus pobladores haciendo turismo rural comunitario. Estas vivencias mezclado con la música y la danza ancestral hace que el visitante sienta amor propio por la naturaleza y las costumbres ancestrales. Para los que buscan aire puro y relax, sin alejarse mucho de la ciudad, es imperdible visitar este amplio centro ecológico donde se generan modelos replicables de horticultura, lombricultura, crianza de animales menores, producción de flores y frutales. También es ideal para un picnic con toda la familia al finalizar la semana. Para los niños y jóvenes se instaló esta palestra. En temporada alta de turismo, aquí se desarrollan competencias con presencia de escaladores de todas las categorías. Hora de Huari, enclavada en la parte alta de la comunidad de Chinchas, se encuentra el sitio arqueológico de Marcajirca. En este mágico territorio habitaron los primeros pobladores de conchucos. Las más de 40 construcciones se haya dividido en dos sectores, el área ceremonial y el del carácter doméstico. El diseño constructivo está formado por plataformas superpuestas de tipo piramidal, recintos circulares, muros de contención, terrazas, patios, plazuelas y chuipas. Hora de Huari, en el distrito de Cajay, está la Laguna de Repari, escenario de vida de fauna silvestre, especialmente de patos salvajes y de aves migratorias que llegan hasta aquí para abastecerse de alimentos y continuar con su viaje hacia el sur. (Risa)
Esto y mucho más ofrece Huari, nuestro destino de leyenda para los viajeros que buscan buen clima, bienestar, harta adrenalina, naturaleza y misticismo.